Yo sé mucho de TikTok. Yo les puedo hablar. Ay, sí, yo sé mucho. A mí la gente que viene a decirme yo sé mucho, yo sé todo, de entrada ya desconfío de eso. Ese video, amigo mío, fue en mis inicios, güey. Tenía 13 años, cabrón. El problema es que es tan normal el plagio en TikTok que ya nadie dice nada. Y no es como ir al karaoke y cantar la pero misma canción. Pero en el karaoke no dices, miren esta canción que yo acabo de componer. Wow, tranquilo. Es que también me desespera que usen POV y no es un POV. Sí. Es que tú estás muy enojado con toda la gente para decirle a TikTok, no es cierto, somos amigos, somos hermanitos, nos queremos. Aquí yo dije unas cositas de AMLO y se me dejan unir los chairos. Pero bueno, a lo mejor tenían razón, también tú te metes con AMLO, ¿por qué? Es el mejor presidente del mundo, el segundo mejor. Ay, güey, cáele bien, güey. TikTok, personalmente a mí me cambió la vida totalmente, gracias. Porque tú te dedicas a... Porque yo me dediqué a TikTok y me salió bien, gracias a Dios. Yo al principio me preocupaba un poco por lo del gobierno chino, pero luego ya creo que fue más bien como... Siempre hay que preocuparse un poco por el gobierno, por los gobiernos. Siempre hay que preocuparnos por los chinos. Y cancelado. Bueno, gente, hoy hablaremos de uno de los temas que creo para mí es uno de los más importantes que hay en cuestión. TikTok, mi hermano, TikTok. Hoy toca hablar de mi área especializada. Acá no se metan perros porque me los deshago, ¿va? Nada más, ahí la dejo. Con nosotros está aquí el señor Adrián. Hola, nuestro productor Adrián. Saludos. Y hola, nuestro señor director que dirige toda esta obra de teatro bien chingona, Mario. Mundo. Nuestro señor Mario. ¿Cómo estás, Mario? Bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Tú qué tal, Adrián? Ahí lo llevo. ¿Te llamas Adrián o Adrián? Adrián. Adrián es en inglés, ¿no? Es José Adrián. José Adrián. Pero eres como... Es como francés el Adrián, ¿no? Adrián. Oh, elegancia la de Farrenchi. Sí. El apellido... Bastante, como dirían en Francia, evopleco son boom boom. Exacto. Igualito. Él es nuestro productor. Todo lo que se vea bonito en Roast depende de él. Todo lo que se vea feo depende de Tyler y mío. Básicamente. Sí, sí. ¿No? Sí. Todas las controversias son de él. Él es el encargado básicamente de todo el contenido en el área. Él es el que sabe usar... Sí, tú que me estás viendo gracias a este señor. Porque no sabemos usar este equipo y la verdad es una gran cabeza en este equipo. Entonces, ahorita les estamos mostrando cómo se ve el equipo detrás de cámaras. Diría que somos como los tres mosqueteros. Como los tres mosqueteros. Literal, güey. Los tres somos una verga y vamos al mismo camino, ¿no? A huevo. Venga. Muy bien. Muy bien. Venga, amigo. Eso. Ponte chido tú también. Ponte nuevo, nuevo. Ponte León. Nuevo, nuevo. Ole. No. Ey, Xochitl. Acuérdate. Sí. Señora X. Ey. Vamos con usted. Entonces, a ver. Yo sé mucho de TikTok. Yo les puedo hablar. Ay, sí, yo sé mucho. A mí la gente que viene a decirme yo sé mucho, yo sé todo, de entrada ya desconfío. ¿Quieres decir de algo de TikTok? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Ves que Mr. Beast? Sí sabes quién es Mr. Beast, ¿verdad? Bueno, ¿ves que ese güey dice, ay, yo podría hacer un canal desde cero y sí, no sé qué? No le creo nada. Pero ¿tú crees que tú podrías así desde cero, con todo tu conocimiento, levantar en TikTok una cuenta? Sí, o sea, la pregunta te la voy a responder fácil. Sí, sí puedo. Mr. Beast, güey, lo hace más rápido que yo. No, pero Mr. Beast sin usar su nombre. O sea, desde cero y sin ser Mr. Beast. Él dice que sí podría porque no, ya sabe todas las reglas y todos los trucos. Ah, en ese caso sí, güey. Bueno, en su área, que es YouTube, creo yo sí. Sí, se sabe de los trucos. Sí, sí, claro, güey. No, creo que o creo que sí, güey. Creo que... Yo sé de lo que soy capaz en la plataforma TikTok. O sea, yo te puedo decir, y Mario lo sabe, güey. ¿Cuánto tiempo dejé la plataforma, güey? Sí, sí, mucho. 2 años, algo así. Y me dediqué a trabajar y a hacer otras cosas. Y, güey, yo dije, güey, morí, güey. Morí, nadie me va a recordar, voy a volver a subir un video y nadie lo va a ver, güey, porque llevo 2 años inactivo. No, todo estuvo en mí, güey, y volví a resurgir de TikTok y volví a pegar con millones de visitas. Ave Fénix resurgió de las cenizas, Tyler Iriarte. A huevo. Tyler.iri. No sé qué iba a ser, si no lo siguen. ¿Por qué dudas tanto de la capacidad de Tyler? No, de Mr. Beast. Mr. Beast dice que puede hacer un canal desde cero sin ser Mr. Beast, o sea, sin usar su nombre. O sea, y no le creo nada. Yo creo que sí se puede. Porque sí, porque todo está en casa de uno. Una parte de las redes sociales es, claro, el personaje, el tema, el influencer, lo que quieras. Y otra parte es el lado que es menos glamoroso, que es cómo
haces para retener la atención de la gente, para distribuir correctamente tu contenido, para hacer un contenido que pueda ser atractivo para el público, independientemente de para qué público vas dirigido, ¿no? O sea, tú puedes hacer un canal de hortalizas, que a lo mejor para ti es muy aburrido. Bueno, no, tal vez para ti no es tan aburrido, porque creo que a ti te gustan las hortalizas. Pero puede ser algo aburridísimo aparentemente para ti, pero siempre va a tener un nicho, un público al que sí le va a interesar. Y ese público lo va a ver. ¿Quieres que te diga por qué es usar TikTok? Va muy fácil. Yo vuelvo a retomar TikTok. Para esto, esos dos años que estuve trabajando en un antro. Y el dueño me dijo, güey, hazme un video. Y le dije, güey, ¿cuánto a que tu primer video te lo hago bien puto viral? Y lo pueden ver. No les voy a dar el perfil. Porque sí, huevos a ti, güey, me dejaste. No, te odio. ¿Pero cómo lo vamos a ver entonces si no nos vas a decir el perfil? No, aquí lo vamos a poner. Aquí lo vamos a poner. Sí, lo vamos a subir. No les voy a dar el nombre de la cuenta porque se la quedaron los hijos de perra. No, no, no. Sí, hijos de perra. Sí, yo sé que lo van a ver. Hijos de perra. Okay. Los amo. A algunos, hijos de perra. A otros no. Que sean hijos de perra no quiere decir que... No tiene nada que ver con el amor. No, no, sí, nada que ver, pero bueno. Entonces yo... No me creían, güey. No me creían. Y, güey... Yo sé perfectamente bien que si tú creas ahorita mismo un perfil de TikTok y subes tu primer video, va a ser el video con más alcance. El primero. Sí, de el ley. Primero sé. El primero de ley. Y aún así, si le metes edición y un buen contenido, va a tener visitas. Va a tener un vergo más de visitas porque es el primer video que vas a subir. Entonces, el primer video que le subí llegó a 1 millón de visitas, güey. A 1 millón, güey. Y era de su antro. Literal. Pedor. Pero bueno. O sea, estás muy enojado, sí, Tyler. Sí, ¿por qué llegaste tan enojado si estabas muy feliz de venir a hablar de lo que más sabes que es de TikTok? No. ¿Querían chao, papito? Nos vamos a poner serios. Yo me salgo. No, me salí de trabajar. Güey, el dueño de los antros, güey. Me salí por él, güey, porque ya no lo aguantaba, cabrón. Y ahora se mete a mis lives de TikTok a chingar, güey. Bueno, wey, qué bueno que se mete a tus lives de TikTok. No, es pinche ruco de 40 años, güey. ¿Y qué tiene que sea ruco de 40 años? El pedo no es que se meta a verlos. El pedo es que me comenta así, no sabes hacer operaciones básicas. Desde que me salí. Desde que me sabes? Y le claro. Los... Ah. Échale. No, es cierto. A ver. No. No me hables de matemáticas. El dólar está ahorita a 17.50. No. ¿Ves? No, por eso la prueba PISA es importante, amigos. Por eso la prueba PISA, TikTok, señor López Obrador, es importante. Porque si no, después acabamos como acabamos. No. Señor López Obrador, ¿cómo está? Buenas tardes. Haga evaluaciones, porque si no, luego la gente no sabe ni transformar los dólares a pesos aquí. Anda presumiendo. ¿Pero qué tiene que se metan a tus TikToks, a tus lives? El pedo a lo es que quieras? Ese güey me empezó a chingar, güey. Ajá. Pero a mal fan, güey. Porque me lo dejé. O sea, yo renuncié de su chamba. Ajá. Él no me corrió, no nada. Yo renuncié, güey. Sí. Eso le ardió, güey. Porque después me pidió que le hiciera contenido. Wey, y no se lo quise hacer gratis, güey. Ajá. Pues no. Exactamente, güey. Sí. Y luego se pone a joder en mis lives. Esos comentarios nefastos. Y aquí es donde yo me pregunto, güey, yo pude hacer que un video de su lugar llegara a 1 millón y su lugar está bien culero, güey. O sea, exacto. No tiene que ver la persona, sino el contenido, hermano. Eso... Cualquier persona puede hacer un contenido y ser lo más viral. Por más feo que esté el tema o de lo... Cualquier cosa que sea el video puede ser viral en TikTok. O sea, ¿estás diciendo que eso del contenido de valor es solamente una etiqueta? ¿Que no es tan así? O sea, sí. Porque, ¿no tiene que tener tanto valor realmente de lo que estás hablando para ser viral? De entrada, si eres controversial en TikTok, ¡pum! Ahí tienes las views. Sí. Controversial en cualquier aspecto, ahí tienes tus views. Sí. Totalmente. Pero sí, totalmente. O sea, cualquier persona puede hacer TikTok. Tú lo has visto, tú me lo dijiste, güey. Me cagaba ver... Te cagaba ver videos de comida. ¿Qué pasó? Me caga. Pero veo los de Robert Grill y soy el más fan de ver cómo se prepara un platillo. Me choca, me da flojera. A mí no me gusta ni cocinar. ¿Pero por qué te gusta? No me gusta, o sea, nada. Me gusta porque tiene un buen ritmo, una buena edición, un buen storytelling, ¿no? Que es cómo vas contando el proceso. Que además el vato pues, es simpático y te va medio involucrando en lo que te está mente, haciendo. Wey. Claro. Sí. Y a lo mejor se tarda un minuto en decirte cómo se preparó una comida que en la realidad le llevó 3 horas, pero te lo ya me ahorró a mí ese proceso de 3 horas. Ahora, no solo él, digo, hay muchos creadores de contenido, claro, que lo hacen distinto. También hay muchos canales en TikTok, no tanto, pero en YouTube sí, de gente que hace, por ejemplo, preparaciones de comida, que se puede tardar ahí 40 minutos en lo que hierve el agua y que la gente los ve, tienen millones de vistas. Pero ¿por qué crees que prefieren verlos en TikTok, güey? ¿Por qué crees que más bien en TikTok el contenido es corto?
Claro, porque, güey, se entiende más rápido y más fácil. Y es pero, más... o sea, recientemente metieron videos de 10 minutos, ¿no? Sí, correcto. ¿Crees que alguna vez haya más que eso? Güey, sí, sí, totalmente, porque la plataforma, güey, incluso ustedes lo pueden ver con cualquier plataforma, güey. Antes no existían las historias. De repente una plataforma como Snapchat llega y te presenta únicamente sus historias. Únicamente era lo que Snapchat presentaba. Y, güey, las demás aplicaciones lo empiezan a agarrar. ¿Qué chiste tiene ahora tu aplicación, güey? Los TikToks igual ya los metieron como Reels. ¿Dónde empezó TikTok? TikTok, ¿qué era? TikTok no era TikTok, güey. Eso es lo interesante. Y, güey, podemos poner un video que le va a dar mucha cringe a toda la gente, güey. Veámoslo, veámoslo. Vamos a ver. Ay, maldita sea. ¿Qué tal? Bueno, ese video, amigo mío, fue en mis inicios, güey. Tenía 13 años, cabrón. Estás igualito, eso sí, ¿eh? No, man. O sea, no has cambiado mucho. Solo por los tatuajes. Pero, señor, antes era Musical.ly. Sí. Y yo me acuerdo que en ese momento los que ya estaban verificados en Musical.ly pasaron directo con la verificación en TikTok. Ah. Cosa que se volvió un pedo ya obtener después con nosotros como creadores de contenido, obtener la verificación. Sí. Hoy por hoy te piden 1,000,000 de seguidores. Sí. A menos que seas alguien reconocido, un artista o algo así. Pero yo, cuando yo pedí la verificación, se la pedí a un chavo que conocí en las oficinas de TikTok y me dijo, ¿cuántos seguidores tienes? Le dije, no, pues como 150 tenía en ese momento, 150,000. Me dijo, llega a 400,000, me mandas tu INE y te verifico. Llegué a 400,000 y le dije, oye, ya llegué. Me dijo, ¿qué crees? Los requisitos cambiaron. Porque fue después de ahora pandemia, güey. 800. Fue después de pandemia. Claro. Ahora todo el mundo ya estaba en TikTok en ese momento. Ya había un chingo de raza había sido viral pues por justo, el tiempo que justo tenía. Justo la pandemia a nivel masivo marcó. Creo que la pandemia a TikTok como una plataforma relevante. Totalmente. Donde ya no nada más se quedó como ese espacio raro donde había niños, bueno, chavitos bailando, haciendo chistes, etcétera. Porque entró un personaje que era de mainstream de los medios de comunicación, que se llama Erika Buenfil, que es una actriz de telenovelas que realmente fue popular sobre todo en los años 90s por ahí. Pero ella decidió, a media pandemia, empezar a hacer TikToks porque su hijo de 15 años le dijo, oye, mamá, ¿qué te parece si bailas conmigo? Pues no tenían otra cosa que hacer, estaban encerrados. Salió, se hizo viral y entonces todos nos enteramos de la existencia de TikTok. Y ahí se llenó de gente. Ahí nací yo, o sea, yo realmente, y tú lo sabes, güey, o sea, intenté en YouTube, hice un video, como que no lo pude retomar. Luego Musical.ly. Hasta ahora. Musical.ly, solo, o sea, antes TikTok era esto. Sí. Así se veía, güey, literal. Un pendejo moviendo el celular así de lado a lado y ya, güey. Todavía. Todavía, pero diferente. Ya muy diferente, güey. Estás hablando que ya TikTok, güey, o sea, ya trascendió después de pandemia, justo. Sí, los bailecitos. Yo en pandemia empecé a hacer videos así de, güey, pues... ¿O de mí? Ustedes, chicas, son hermosas y todo esto. Sí, yo sé que te va a dar cringe. Yo sé porque luego hizo la jeta. Pero haz de cuenta que yo llegaba a la cámara y decía... ¡Qué guapa sonrisa tienes en tu cara! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Qué guapa de tu cara estás! Así les decía. Sí, entonces yo básicamente me ligaba a la cámara, güey. Sí, y la neta, gente como gente que ya me conoce como ustedes, güey. Si era así como cringe, güey. ¿Como ASMR? No tanto. No, o sea, no tanto. Porque no lo hacía tan así, pero no, sí. No era tan crinchoso, pero sí era como de, ¡ay, qué guapa estás! O sea, y un chingo de razas. Con un gatito. Sí, con un gatito. Mi gatito. Sí. Pero entonces a las niñas les encantaba el gatito y que les decía cosas bonitas y me mandaban mensajes de, güey, me has ayudado mucho, estaba en depresión, me terminó el novio. Y eso me gustaba, güey. Entonces, güey, yo viendo que las hacía, que hacía muy feliz a muchas chicas, incluso hombres, muchos hombres también salían de su tristeza. Güey, dije, güey, qué chido. Pero lo seguía haciendo y ya a mi alrededor, amigos, escuela y así, era como de, ay, mira, ahí viene el pendejo este que, ay, qué guapa. Y se burlaban de mí, güey. ¿Ah, sí? Sí, era como llegaba y me decían, hola, guapa. Y se burlaban y era como de, oh, fuck, güey. Entonces me ponían muy incómodo, güey. A tal grado que dejé de hacer ese contenido. O sea, dije, güey. Por la presión social. Sí, ya, la dije a la verga. Oye, pero siempre va a haber alguien al que no le guste lo que hagas en redes sociales. Claro, claro. Siempre. Así seas el mejor para hacer lo que estás haciendo. Sí, así claro. No des cringe. Así seas el mejor cantante, el mejor actor, el mejor lo que quieras. Pero no me vas siempre a dejar. Alguien que te diga que no. No me van a dejar mentir. ¿Soy bueno chuleando o haciendo reír? Pues a mí no me has hecho reír. Te lo he dicho muchas veces. No, yo sé. A mí no me has reír.
Porque eres ojete, güey, pero sí. No es cierto. Y pues chulearme, me chulea a todo mundo, así es que tampoco es como que no, seas algo especial. Oye, yo tengo una opinión controversial de TikTok. Yo dije de ti. No, 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 no. No, no, no. Ok. Creo que la creatividad, o más bien la originalidad, ajá, no es muy importante en TikTok. No, no. Para empezar, es súper común que la gente solo recree... Lip-sync. Ajá. Sí. De un sonido que alguien más hizo, sí, y solo lo vuelve a hacer. Eso lo hago yo. Y a veces ni siquiera le agrega nada, solo lo vuelve a hacer. Otras veces se roban chistes tal cual y los vuelven a hacer, así como plagio. Así lo que antes era plagio, pues ya no es plagio en TikTok. Si te das cuenta, güey, o sea, tú me puedes contar ahorita un chiste. Van a pasar 5 años y de alguna manera ese chiste salió, surgió de una conversación o algo. Ah, me acordé. Y lo hice en un contenido, pero ese contenido ya lo habían hecho. Ay, perdóname, amigo. Pendejo. Pendejo, ¿para qué te pones, sí, ahí? Pinche idiota. Estás viendo. Sí, güey, al chile, güey, quítame. Pero es que, o sea, si te dedicas a hacer comedia, por ejemplo, si haces stand-up y agarras chistes que escuchaste en otro lado, eso es, bueno, muy mal visto. Ah, claro, claro. Sí, ¿no? Sí. Eso es plagio. Haces chistes en TikTok. Pero muchas cuentas hacen comedia en TikTok y realmente solo ven un sketch que les dio risa y lo vuelven a hacer ellos. Uh-huh. Y no le cambia nada. Pero tú dirías, bueno, que todo tiene que ser original siempre para que tenga valor. A ver, yo no tengo. El problema es que es tan normal el plagio en TikTok que ya nadie pero dice nada. ¿El plagio o la o, no, o plagio, hacer un bueno, plagio, pero, o hacer una versión distinta de lo que ya pero viste? Adrián tiene un pedo como con decirlo otra vez. Y no es como ir al karaoke y cantar la misma canción. Pero es que pero en el karaoke no dices, miren esta canción que yo acabo de componer y la canto. Wow, no, wow, el chiste. Wow, tranquilo. Tampoco tiene que ser así en el chiste. No, a ver, simplemente lo estás. Es que siento que Adrián, más bien como el pedo de Adrián es que, güey, ya se ve mucho lo que ya se hizo hace un chingo. Ya la gente lo repite. Pero de eso se trata la masividad de TikTok. Sí, y a veces todos podamos subirnos al mismo tren, ¿no? Y a veces entre más lo escuches. Un trend, así más gracioso es. Pero hay veces en que no hay de otra más que plagio. Es plagio, pero a nadie le importa porque es TikTok. Sí hay de otra, pero más bien ahí es donde no surge la creatividad de ellos. ¿No viste un TikTok que era como yo en el asilo de ancianos repitiendo sonidos de TikTok al azar? Era un TikTok muy famoso. No lo he visto, pero lo quiero ver. Y luego lo repitieron varias veces. ¿Lo podemos ver? A ver. A ver, adelante. ¡Helicóptero, helicóptero! Ok, Molly, it's time for your pills. Double it and give it to the next person. Ya lo vimos. Okay. Y ahora las copias. Helicopter, helicopter. How? You need to take your pills. Double it and give it to the next person. Y como pueden ver, no le agregan nada, solo lo vuelven a hacer, pero pues más chafa. ¿Qué tiene? A ver. ¿Qué pues tiene? ¿Qué tiene de malo? Si le dieran crédito al original, no tendría nada de malo. Pero ¿no será que el arte también tiene que ser algo que se comparta con los demás? Ay, bueno, que pero con lo mismo podrías hacer plagio y ya, ¿no? O sea, sí, o sea, vaya, yo te puedo decir que es diferente de mi contenido a esto que tú estás diciendo del plagio, güey. Yo hago plagio, güey, tal cual. Sí, yo agarro un audio, que se le dice lip sync, yo hago lip sync, agarro un audio y hago un escenario, pero esa es la diferencia, güey. Que yo con ese audio, en mi video, te armo un escenario y le pongo pop, POV. Sí, ok. Y si usas bien el POV, ¿no? Sí, sí, no le pongo como cuando Navidad. No, pues no, dices, no, pendejo, así no va, sí, no. Es que también me desespera que usen POV y no es un POV. Es no, un... sí. Es que tú estás muy enojado con toda la gente. Nadie podemos hacer nada. Hace poco vi un POV y decía, POV, los amigos. Como cuando los amigos. No digan mamadas, güey. Escribe bien, pendejo. Y si no sabes, no lo escribas. Exacto, o sea, no saben qué quiere decir POV. Sí, no, sí, también pasa, también sí, pasa. Claro. Sí, claro. Pero bueno, no. Eso de hacer lip sync ni siquiera es tanto lo que digo yo de okay, plagio. Okay. Pero de verdad he visto mil veces que repiten tal cual. Y sí. Ese es de una de tantas como cosas en contra de TikTok que yo tengo. Pero déjame decir una a favor. No odio TikTok. A ver, échale. Déjame decir una a favor. Yo creo que antes de la era general de los influencers y de las redes sociales, quien tenía talento para hacer actuación, bailar, cantar, hacer algún reto, lo que sea, tenía que hacer un casting, entrar a la industria del entretenimiento, que alguien lo descubriera y entonces pudiera acceder a un escenario donde picaba piedra y a ver si se hacía famoso. Bueno, hoy eso ya no es importante. No, o sea, ya no dependo de que alguien vea
y valore si soy o no soy talentoso. Tenemos un claro ejemplo. Me muestro ejemplo. Y ya. Tenemos y a ver un, si funciona y no funciona. Tenemos un claro ejemplo, ya lo conoces porque lo viste con Claude. Javier Ibarreche. Ah, sí. Javier Ibarreche era un profesor de historia en una universidad pública, güey. Sí, sí. Y, güey, el güey nada más... Y incluso él lo contó, güey. De sí. Que su primer TikTok fue sentado en el excusado haciendo literal cagada. Tenía que haberlo baneado yo. Sí, no, cierto. No, porque solo estaba mostrando... Ah. Él estaba así sentado. Sí. No es como literal, esas cámaras... escondidas en los baños japoneses. Es que ya cada vez también publicas algo y te banean luego. No, el güey nada más se grabó él y dio su reseña de una película. Pero una reseña que yo dije, güey, qué buena reseña, güey. ¿Una reseña en el baño? Sí, sí, pero pero tú cómo ibas a saber que... Mira. ¿Podemos verlo? Yo sí quiero verlo, porque yo no lo vi. No sé si lo podamos ver y se... Sí, debe estar aquí. Si decía excusado, seguro no lo vi. Pero lo quiero ver ahorita a ver si no está como creo. Bueno. Ahí a como ver, pueden okay, ver, okay, okay, ya, nada más ya, se ya, ve ya. Él y está en su baño y nada más se ve él dando una reseña, güey. Pero él te cuenta que lo hizo en el baño, güey. O sea, sí. Tan fácil que lo hizo en el baño, güey. Sí. Mientras y estaba... él no pensó, él nada más surgió, él te dice, güey, a mí me surgió la idea de grabar, dar una reseña y subirlo, güey. Realmente no quería hacerme famoso ni nada, güey. Y que de repente empezó a ver las visitas y dijo, güey. Voy a seguirlo haciendo. Toda su vida le cambió a tal grado que Claudia Sheinbaum le pidió que reaccionara a su documental. Bueno, claro. Eso es lo que yo digo. O sea, tú puedes ahora mostrar tu trabajo, tu talento o tu falta de talento, lo que quieras, con tener un aparato, un dispositivo, un celular, una cámara, publicarlo y ya. Si eres bueno o no eres bueno, o si eres viral o no, pues depende de quien lo vea. Ahora, también estamos en un momento en el que no necesariamente los grandes artistas son los famosos. No. O sea, no necesariamente algo se hace viral porque sea bueno. Sí, no tiene que ser bueno para hacerse viral. Como te digo, existe el cringe. Hay gente que lo hace a propósito. ¿Sí? Yo creo que son genios porque sí dan mucho, muchísimo cringe. Pero todo es a propósito. Estoy ¿Conoces a uno? ¿Me puedes mencionar a uno? O sea, yo tengo varios en la cabeza. He visto un canal que solo sube cringe, pero creo que es de Instagram. Pero todo viene de TikTok. Ok. Y una vez vi un video de Pedro Sola y... Ay, Pedrito Sola no puede darnos cringe. Uno en donde se besaba con un Shrek de 3D. Ay, bueno, güey. ¿Viste ese video? Lo subieron. Afortunado Shrek que besó a Pedrito Sola. Lo podemos ver, por favor. Veámoslo, por favor. Yo siempre quiero ver a Pedrito Sola, siempre. Pero bueno, oye, yo tengo una pregunta. ¿Crees que la cultura de cancelación es peor en TikTok? Porque quiero hablar de la última controversia. Bueno, ya tiene rato. ¿Te acuerdas la de Yaritza y su esencia? Sí, sí, cómo no, claro, bueno. Porque yo tengo grandes opiniones de esa controversia. Ahorita no las dices, nada más déjame responderte a lo de la cancelación. Yo creo que sí, estamos hoy desde el anonimato o desde la autoridad que nos da tener una cuenta en redes sociales, nos sentimos con la posibilidad de criticar al otro, no importa si lo herimos, no importa si nuestra crítica es válida, no importa. Nosotros tenemos ganas de cancelar, nos sentimos con un poder y probablemente lo tengamos en algún sentido de ejercer presión. Pero una cosa es eso y otra cosa es que ya todo está mal, ¿no? Ya no puedes decir nada porque siempre alguien va a decir que no estás de acuerdo. Es que sí, a ver. Eso es lo que dice la gente. Si digo blanco, quiere decir cosas que ya no se pueden decir. No, yo no se puede decir nada. Yo quiero ejercer mi libertad de expresión. Es como una limpia de redes. Yo no dije que quería decir cosas racistas. Ponte verga. Yo no dije que quería decir cosas racistas. Yo no soy racista. A los pendejos, por lo menos no a propósito, no con conciencia, ¿no? Sí. Bueno, pero no estoy diciendo eso. Lo que digo es. A veces es nos que... montamos en el discurso de estar a favor de cancelar a alguien, pues nada es, más por el mame. Es que te voy a decir mame, por qué. ¿No? Claro, pero ¿por qué los vamos a cancelar, güey? ¿Por qué se vuelve una persona cancelable, güey? Como tú dices, hay gente que hace contenido cringe y, güey, son unos putos genios porque sí, el cringe jala y jala pero y jala gente. La gente no cancela a la que da cringe. No. No, pero ojalá lo que cancelaron. Sí te puedo decir es que, güey, TikTok cambió mi vida, güey. O sea, yo no, probablemente ni te conozca a ti si no hubiera sido por TikTok, güey. Yo Chin. Vivo. Sí, culero. Culero. Te mamas. Lo entendí tarde, güey, y te di el sí, culero. Pero, o sea, a lo que voy con esto es, güey, sí me caga que llegue gente a la plataforma, güey. Hacer cosas, güey. Yo me tardé, sí, un tiempo en subir de seguidores. Y llega un culero haciendo. Gracias por la rosa. Sombrero, me tiro un pedo. Gracias por la rosa. O sea, dices, güey, no, ¿por qué le haces este? ¿Cómo les dicen? ¿NFT? Los NPC streams. NPCs. Los NPCs.
dices, güey, llegas a partirle el hocico a mi trabajo, literal, porque no, digo, güey. No, pero no, mira, no, para todo hay público, ¿no? ¿Por qué, güey? Pero, güey, ¿por qué, güey? A ver, tú estás reclamando el derecho de haber llegado al principio. No, 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 perdón, no, no, tampoco se vale. No de haber llegado al principio, vale. Pero, güey, ¿por qué subes esas mamadas, si esas vamos, todavía nada más debería existir el Wherever Tomorrow, nada más porque llegó primero a YouTube. No, pero llegaron otros creadores que sí hicieron contenido. Por eso, o sea, ya nada más, o sea, la primera generación de YouTubers sería la única válida. Ya no podríamos haber lanzado este canal. Las siguientes también son buenas. ¿Cómo es posible? Pero las siguientes generaciones no hicieron pendejados como de, gracias por la rosa. O sea, no hace nada creativo, nada bueno, güey. Ya te estás haciendo adulto. Vérgame. Yo siento que ya estás creciendo y por eso ya sientes que ya sí, así de, es que los jóvenes de ahora, los jóvenes de ahora, así es madurar. Claro, así de, no, es que antes en mis tiempos. No mames, pues soy bien pinche gruñón, güey. Así es el adulto. ¿O tú qué crees, Adrián? Yo creo que se queja de cosas de los chavos. De los chavos. Es que sí de tengo. Skibidi Toilet. Ah, no, es lo máximo, Skibidi Toilet. Sí, es bueno, es que la neta lo tengo que decir. Los Skibidi Toilet, así se dice. Skibidi Toilet. Skibidi. Es por una canción, ¿no? Skibidi Toilet. Era la canción. ¿Te acuerdas del güey que. Un güey gordo que solo se hizo famoso porque bailaba con su panza? Rebotaba la panza. Me encanta. Y con esa canción. Me encanta. De ahí salió la canción. El de la India, no sé dónde era, ¿no? Es de Turquía. Afuera de Turquía. Sí, sí, no, eso es racista. No, eso que estás diciendo es racista. Porque es así como de Turquía o de la India. Es lo mismo, Asia, ¿no? Gente rara de Asia. No te mames. O sea, no, perdón. Bueno, una disculpa para todos. Ese gordo también es cancelable. Gordofóbico. Güey, no mames, no vieron la. No le puedes decir gordo a nadie. Bueno, ¿sabes? Señor de huesos anchos que se hizo famoso. Y menos burlarte del gordo. Rebotando la panza. Claro, es lo máximo. ¿No lo conoces a ese vato? No me di. No, te lo. No. Ah, no, es que tenemos que ver, por favor. Ajá. Es lo máximo ese. Güey, sí. Bueno, está cagado, pero dices, güey, cualquiera lo puede hacer, güey. Ay, yo no. A ver, tú hazlo. A mí me gusta ver algo. En redes sociales me gusta ver. A ver, quiero ver qué. Me gusta ver algo diferente. No todo mundo lo puede hacer. Sí, pero, a ver, vamos a ver. Let's give it a bomb, Sí pudo. Cabrón, hay que hacer cosas diferentes. Eso es plagio también, ¿no? En tu forma de. Es que dice Adrián que, nadie, que tú okay, no puedes no, hacer nada. Existían ya los acapulqueños que te movían la panza. Pero si quisieras hacer. A lo mejor él Pero no con esa canción. Si quisieras hacer una cuenta y solo mover la panza con esa misma canción. Tienes que hacerla con otra canción. Podría, y aparte tengo que ser demandarte. Músico, tengo que ser músico para crear yo la música de esa canción. Si no es plagio de la música. No, pero puedes usar una diferente. Eso no es plagio. Me estoy plagiando la música. No tienes derechos para usarlo, pero no es plagio. O sea, es plagio. Si no tengo derechos, es plagio. No. Bueno, es un delito de todas maneras, porque estoy aprovechándome infringiendo el copyright. Pero no es plagio. Bueno. Pero oigan, eso es diferente. ¿Y en español? No, no es cierto. En español yo creo que qué bueno que en TikTok se puede hacer de todo y nadie tiene derecho a venir no a decirme de todo, si no de todo bueno, porque menos lo que cancela, menos lo que cancela el propio TikTok, porque hay que hablar de eso. Yo cada vez que quiero subir un video a TikTok siempre está baneado. De entrada, o sea, así como de, no, es que nada eres más eres tú, güey. Porque te llevas con Tyler como te llevas. Ya es ataques y agresión y no sé qué. Entonces tengo que mandar mi apelación siempre decirle a TikTok, no es cierto, somos amigos, somos hermanitos, nos queremos. Aquí yo no dije nadie algo, yo dije unas cositas de AMLO y se me dejaron ir los chairos, güey. Bueno, pues imagínate. Pero bueno, a lo mejor tenían razón. También tú te metes con AMLO, ¿por qué? Es el mejor presidente del mundo, el segundo mejor. Ay, güey, cáele bien, cáele bien, güey. ¿A poco no? Bien, ustedes wey. Saben que es el segundo mejor chingada, presidente wey. Del mundo, AMLO. A mí me mandaron esa alerta de infringir las reglas de la comunidad. Yo dije, güey, qué putas reglas, güey. Y fue, poco a poco fui. Sí, porque nunca te dicen en qué la cagaste. Exacto, no te. Pero poco a poco fui descubriendo en qué la cagué, güey. O sea, perdónenme por fumarme un poco. No, wow. ¿Crees que te cancelan por cosas que son menos escandalosas que eso? ¿Sabes por qué me canceló? Como a Yaritza y su esencia. A ver, cuéntanos el caso de Yaritza. A ver, tú tienes mucho que decir de eso, a ver. Sí, ¿sabes qué pasó? Sí, básicamente. Pero la gente que no, está viendo, no. A ver, cuéntanos. Un grupo de tres hermanos, sí. ¿No? Hermana, dos hermanos. Mexicanos. Chicanos, no. Chicanos, mexicanos. Sí.
¿De dónde eran? De Chicago. De Los Ángeles, creo, ¿no? No, 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 de Washington. Washington. Ajá, sí, porque... pero son gringos, básicamente ellos son gringos. Sí. Ellos aprendieron inglés, su segundo idioma pero, es español. Pero de... su música es en español. Pues, lo que quieras. Sí, okay. Pero bueno, el caso es que les hicieron una entrevista, les preguntaron qué opinan de México, ¿no? ¿Cómo lo trata México? Y cometieron el terrible error de contestar genuinamente la pregunta y dijo, ah, está bien. Pero hace un poco de ruido las patrullas así, ¿no? Y el otro, ay, es que la comida está bien, pero prefiero un poco la de la casa. No, dijo, no, como, exactamente sí dijo que no le gustaba la comida, güey. Dijo, no, me gusta. No dijo extrañaba, que extrañaba la comida en su casa porque allá sí pica. Ok. Hijo de perra. No, puedes decir que objetivamente está equivocado, lo que quieras. Y el otro que solo comía puro chicken, ya, ¿no? Sí, chicken. Pero eso fue todo lo que hicieron. ¿Y crees que se merecían todo el odio? No, no fue todo lo que hicieron. No fue todo lo que hicieron. Claro que sí. Pero hay un video, cabrón, en donde está Yaritza, güey, así le sirven un refresco en bolsa. ¿Qué verga te pasa con mi refresco en bolsa? No es cierto, no es cierto. Sí, güey, y le hizo cara. Le hizo así, le hizo así. No, 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 no. Hizo ojos de qué diablos es un refresco en bolsa. Por favor, aquí el video. Vamos a ver la prueba. Ahí está el video, güey. Claramente se ve que barrió la bolsa. Barrió la bolsa, güey. Barrió la bolsa, güey. Si te invito a mi casa y te doy un refresco, te ofrezco. Oye, ¿quieres una coca y te lo doy en bolsa? ¿No me harías esa misma cara? No. Ah, ok. Porque yo ya nací con esa bolsa, pendejo. Acuérdate que es del estado. Así sí lo sabía. Sí. De hecho, llevan su bolsa para que se la refil. A mí, yo personalmente, como mexicano, güey, en mi infancia me parecía increíble, güey, el refresco en bolsa y un popote. Positivo. Bueno, algo bueno. Me parecía genial, güey, o sea, porque te servían el refresco, siendo niño, siempre estás acostumbrado a que te sirvan el refresco en una botella, en un vaso, así. Güey, que te lo sirvan en bolsa, para mí fue algo, güey, sí, güey, evidentemente es algo raro, pero es diferente, güey. Y no solo yo, muchos mexicanos crecimos con el refresco en bolsa, güey. Y crecimos, por eso le agarramos un cariño. Crecimos, eso de crecer madre, con el refresco en bolsa. No, o alguna vez me tocó uno en un mercado. Cris, ¿verdad que hace 3 días me serví refresco en bolsa en la casa? Diles, güey. Y era... Ahí está, se levantó que sí en la noche y se sirvió un ya refresco. Ya no me voy a traer a Cris aquí. A ver, de lo que estamos hablando es de que hay gustos diferentes y hay opiniones diferentes y todas son respetables. Sí. Eso es lo que estás diciendo. O sea, si no me gusta, no me gusta. Y ya. Sí. Ok, pero se vale. Pero en TikTok lo que hacían era agarrar videos de sus conciertos, así normales, X, y agregar sonidos de abucheos y así, ¿no? De, ay, mira, ah, eso sí lo vi. Y ponían como, ay, los sacan a golpes de no sé qué concierto. Y todo el tiempo veías noticias falsas, que entonces, era solo eso. Ajá, eso y es en el cosa escenario nada más se veía Yaritza cantando. Y, ajá, sí, cantando normal. No haciendo nada normal. Y los sonidos que claramente son solo de otro video. Los sonidos porque el video era normal, güey. De acuerdo. Sí, con lo que se metieron fue con la idiosincrasia o el imaginario mexicano, ¿no? No solo eso. El hecho de que ellos vivan allá en Estados Unidos... creo que tiene mucho que ver con eso. Y además porque decían, ay, traes el nopal en la cara, lo cual me parece como increíblemente racista. Es muy racista y ofensivo. Ajá, claro. O sea, como, ay, eres moreno, ya no puedes pensar o decir eso, o sea. Aparte creo que eso del nopal en la cara, güey, siempre ha sido algo muy grosero. Despectivo, te lo dicen de manera despectiva también. Es una grosería, literal. Tú le dices a alguien, traes el nopal en la cara, siendo mexicano, diciéndoselo a un mexicano, güey, aún así se ofende, güey. Esa es la connotación que tiene ese comentario. Es el estereotipo del mexicano con ciertos rasgos, con ciertos, sí, bueno, este... O sea, porque forma eso es lo que quieren decir, ¿no? Como, son morenos, no pueden hacer bla, bla. No podrían hacer una crítica o no podría gustarles o no gustarles. Pero ellos son gringos. Por el hecho de que sean así. Mira, pues sí, al final de cuentas crecieron allá y se hicieron allá, güey. No les puedes pedir que les encante México si crecieron allá. En eso sí estoy de acuerdo, güey. Pero o sea, como mexicanos, pues sí nos ofendemos. Ahora, del otro lado está el debate sobre la libertad de expresión. Porque por otra parte, cualquier persona también a través de las redes sociales y de cualquier otro medio podría tener la oportunidad de decir lo que cree sin que alguien más tuviera que filtrar si está bien eso que está diciendo claro, o no. Claro, la diferencia aquí es que Yaritza y estos dos otros morros, güey, pues ya eran... Su esencia. Sí, discúlpeme. No seas racista. No, sí la cagué, güey. Me di cuenta de mi error. Perdón. Nah, güey. El punto es que, o sea, estos güeyes, o sea, no les digas güeyes. Dieron su opinión, güey. Vaya, a final de cuentas, dijeron nada horrible, pero, ¿sabes? Exactamente. O sea, no dijeron que los mexicanos son feos ni nada. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dicho, güey, al chile? Cristiano Ferro dijo que las mujeres son bigotonas. Gordas, feas, bigotonas, ¿no? Más que nada, bigotonas. No me acuerdo de lo gordas y feas, la verdad. Digo,
Tal vez. Y tal vez sí haya algunas mujeres bigotonas. Ajá, tal vez son más peludas. Tampoco no conocen a ninguna mujer bigotona. No, claro. Pero bueno, o sea, sí hay. Me acordé de un chingo, güey. ¿Nombres sí, o qué pedo? A ver, cancelados. Cancelado. A partir de este momento. Cancelados. No, pues yo creo que en la primaria todos teníamos bigotito, hasta las niñas. Sí, algunas pero hasta normal. Después. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Pero otra, a ver, ¿por qué tendrías que reírte de alguien? ¿Cómo me ve feo? ¿Por qué Adrián sí puede venir aquí y lucir el bigote y la barba perfectas que trae? O sea, se está burlando de nomás que yo no tengo. Nomás porque es hombre. No, son los roles por de eso, género. No, a nadie ayudan los roles de género. Sí, estoy de acuerdo. No, exacto. O sea, a ver, el pelo sale ahí y ya. A igual no. de una mujer también. A ti no te sale el pelo, ¿no? Bueno, pues. Entonces tú eres no, el este que no está. A este güey se le ve hasta el cuello, güey. No mames, ojalá, güey. Tú eres ojalá. El que no está. Sí, ¿qué mira, me andan viendo, culero? Los dos tenemos mucha envidia de ti, la verdad. Sí, güey. Más que nada por esto. Sí. Sí, sí, sí. Es como hipster. Está muy bonita tu boca. Sí, sí. No, es cierto. Sí, y el piercing que traes ahí lo hace todavía más sexy. Oye, y si nos vamos a hacer una perfo acá y nos ponemos el símbolo de TikTok en conmemoración a este video. No. Ok. Bueno, sigamos. A ver, entonces TikTok, fenómeno. Más allá de todo lo que estamos diciendo, por una razón. ¿Crees que es una herramienta del gobierno chino para desestabilizar todas las otras civilizaciones? No, no. Yo tampoco creo. No. Pero mucha gente no, cree. No. Pero siento que un buen tiempo sí fue usada como. O sea, ¿tú crees que el algoritmo que tienen en el TikTok China es diferente? Sí. Y premia el comportamiento que desea sí, el gobierno sí. Y este premia la estupidez. Sí, te voy a decir porque yo creo que eso es una puede ser conspiración. O sea, eso puede ser. No, o sea, y ver. Sí. A ver, habla tú. No, y sí, te voy a decir por qué, güey. Yo tengo un amigo con el que hago lives, muy conocido, se llama Junpapi. Muy conocido, muy, muy conocido allá. Él vive allá. Y literalmente lo que me explica es que es muy diferente allá. O sea, allá literal, güey, hay un chingo de personas en la calle, güey, con literal su tripié, güey, y su celular claro. Grabándolos, y un manager cuidando a toda esa raza. Tienen un manager, güey, que graban y todo lo que donan le dan una parte. Güey, ¿por qué tendrías que darle una parte de tu live a esa persona cuando lo puedes hacer de tu casa? Como la eso es en lo YouTube diferente. Hacían esas cosas, ¿no? Los, ¿cómo se llamaban? Se hace, bueno, en sí se hace todo diferente. Desde el contenido, los lives, es muy diferente todo. Ahora, ¿qué pasó con TikTok? Que sí se dice que un tiempo se estuvo usando para sacar información de Estados Unidos y lo querían cancelar de Estados Unidos. ¿Qué hizo Microsoft? Compró TikTok y ya no es más porque más no sí. No 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 sí. Quería comprar TikTok y nunca lo compraron. Compró no sé no todavía se cerró, es de ByteDance, ¿no? Sí. O Tencent. Pero vaya lo querían. ByteDance. Sí. Pero lo querían comprar para salvarlo de Estados Unidos, que es un público muy grande el pero que tienen allá. El riesgo ahí era más bien por la descarga de la app. O sea, no era tanto porque el algoritmo porque generara algún tipo no de. No sé si conocieron Kwai. Sino Kwai. ¿Cuál? K-W-A-I. K-W-A-I. No ahora se hacen telenovelas ahí en Kwai. Güey, what the fuck, güey, eso. Telenovelas mí, de a minutitos. A todos los creadores. De eso se trata Kwai. En México, güey, eras un creador. A mí me llegaron a pagar $100 así. Sí, sí. Diarios, güey. Sí. Con tal de hacerles contenido y subir su plataforma. Es sí. Un TikTok muy pedorro, güey. Muy sí. Pedorro, güey. Sí. Saludos cual... a los amigos de Kwai. No, perdóname. Saludos. Perdóname, güey, pero por más no, que intenté avanzar en esa app, güey, no estaba tengan terminada. De que nos expliquen sus no era, no era, o sea, hacía un live y la calidad del video no era buena, güey. Se tardaban en cargar los videos. O sea, no, su aplicación no está tan bien estructurada como la de TikTok, que ya lleva tantos años, incluso ya lleva un cambio de nombre, güey. Sí, TikTok, además de todo, es un buscador. Después de sí. Google, es el segundo buscador más importante. ¿Ya le ganó a YouTube? Bueno, Google, YouTube. Sí. Google y YouTube son lo mismo. No, pero igual empresa. Ya le ganó a YouTube. Primer o sea, lugar, tiene no. Más vistas. Primer lugar Google, no, en una segundo lugar sí, YouTube, tercer lugar TikTok. ¿Sí y crees? Depende de, ahorita depende siga de la, igual. No, de verdad. De las vistas ya le ganó a YouTube. De la vista ¿no? Yo bueno, creo sí, que pero sí. Como buscador, como gente que va y teclea algo para encontrar. Bueno, también algo. Es que cuando buscas en Google te aparecen de YouTube, ¿no? Entonces. Exacto, por eso uh-huh. Por eso los estoy mencionando juntos, pero bueno, tienes razón. YouTube también es un buscador. Compren mi curso. Pero TikTok se ha vuelto también una fuente de información.
O sea, no solamente es el voy a scrollear para ver quién está haciendo plagio. ¿Sabes qué es lo más cagado? Que yo, esas aplicaciones que tú mencionas, yo las uso para cosas diferentes. Por ejemplo, para el tema de política y eso, uso mucho TikTok, güey. Porque ahí están latinos. Te enteras. Ahí me entero de todo, sí o sí, güey, de la política. YouTube, ¿para qué lo uso? Lo uso más como para la música, videos musicales. O sea, más como para algo más visual, para disfrutar más visualmente, ¿sabes? Como Roast. ¿No crees como que... Roast, exactamente, es un show. Es un disfrute visual ver Es esto, un disfrute visual, ponte verga, hijo, ¿eh? Claro. Ajá. Entonces, se disfruta más en YouTube y justo por tienes videos más largos y porque le das el tiempo y la dedicación de ver un video y disfrutarlo, güey. Claro. En TikTok no, güey. En TikTok es más emputiza la información, ves el contenido, lo pasas. Pero ¿sabes qué? También es como la diferencia, que en TikTok no escoges qué ver. TikTok escoge qué vas a ver tú, qué te va a gustar y ya. Sí, sí, sí. En YouTube todavía tienes algo de control. Sí, generalmente YouTube te recomienda, en todo caso, contenidos similares a lo que te gusta. Claro. Antes era tus suscripciones, ¿no? Y ya cada vez están escondiéndolas más y más. Claro. Sí, pero TikTok, efectivamente, incluso en TikTok tú puedes seguir, obviamente, a los creadores, pero no necesariamente cuando vuelves a entrar a TikTok es lo que te topas, ¿no? O sea, hay una pestañita donde dice tus amigos y ahí te metes y puedes verlos, no sé qué. Pero realmente es un esfuerzo adicional, es un segundo clic para que puedas ver eso que supuestamente es lo que te interesa. Lo que sí es cierto es que TikTok, igual que las otras redes sociales, son distintas para cada quien. El otro día un amigo, que no voy a decir quién es, pero seguro me estás viendo, decía, es que a mí en TikTok no me sale nada de eso que dices tú, eso de la información, lo que está diciendo, por ejemplo, ahorita las noticias y eso. A mí no me aparece nada de eso. ¿Por qué? A mí me salen puras mujeres bailando desnudas. Hermano, te tengo una noticia, bro. Yo le decía, es ¿quién es mujer? Fíjate que no depende de TikTok. No, depende de ti. No. Si te metes, luego, lo primero que te enseña es eso. Te enseña lo más popular, que son las mujeres semidesnudas bailando o en leggings, ¿no? Ah, bueno, sí, eso sí tienes razón, porque yo una vez borré, puedes borrar todo el como tu historial, justamente para que TikTok no sepa ni verga de lo que te gusta y vuelvas a iniciar como desde cero. Y lo borré porque mi hermano me enseñó justamente. Y lo hice y sí, justamente me aparecieron mujeres así en traje de baño. Pero estás de acuerdo que si sigues viendo esos videos, pues claro, ese va a ser para ti. Sí, porque TikTok. Justamente dejé un video de comedia y acto seguido, después de pasar dos videos más, me empezaron a salir más de risa. Claro. Incluso lo hace casi instantáneamente. Es muy impresionante ese algoritmo. Es como Twitter o X o como se llame ahorita esa red social, que muchos la usan para informarse, ¿no? Para tener a personas que están ahí metidas en la política, en la economía, lo que sea. Sí. Pero hay otro sector de la población que lo usa para ver pornografía. Sí, y otro sector de la población que lo usa para ver mensajes motivacionales, ¿no? O sea, cada quien, por el tipo de contenido que consume, va moldeando el contenido que sigue viendo. Es una burbuja, al fin y al cabo. Pero está muy controlado en esos aspectos, como tú lo dices, por ejemplo, en... Sí, no hay porno en TikTok. Ajá, en TikTok no. No, estoy hablando de X. En TikTok, por ejemplo, yo hago un live... No hay porno, pero hay soft porn. ¿Sabes qué me saca mucho de pedo y se me hace muy injusto, güey? Sí hay. No sé, eso sí es lo último que no termino de entender de TikTok, güey. Me meto un live y veo a una chava literalmente casi que encuerada. Y no pasa nada, está haciendo su live. Pero no, ella ya lleva ahí como media hora haciendo su live. Y yo hago un live y se me pasó literal. Y esto me pasó, güey. Se me pasó literalmente como el humo de un incienso porque tenía aquí abajo, güey. Y TikTok lo vio y dijo, este pendejo está fumando y pum, güey. Me tumbaron el puto live. 7 días no pude hacer live y yo digo, güey... Y ahora, luego sí te ponían que por desnudez o cosas así. Y te pones a pensar y dices, güey, me quité la playera, güey. Sí. Pero te banean por ciertos factorcitos que no sé por eso cómo funcione ahí TikTok si una persona lo ve. No sé, güey. No creo que haya nadie viendo eso. No, ni yo. Ni yo porque es muy cabrón. Una inteligencia artificial siendo entrenada con todo. Que hijos de puta con esa inteligencia artificial. Que, es como Facebook. Que me daña a mí, pero no daña el contenido que de verdad debería ser baneable, güey. No, yo creo que la mayoría del contenido baneable se banea y alguno que otro te sale a ti, ¿no? O sea, bueno, ya el contenido real, horrible. Probablemente. Sí puede ser el caso. Luego, o sea, salen como nada más fotos de videos así de gore horrible. Ajá. Pero es la pura foto, pero como que sigues viendo ahí como, no sé, un pie salido así. Y te quedas como picadito. Pie de Jenny Rivera cuando se cayó su avión. ¿Salía también? Claro, con las uñas pintadas. Todo. ¿Really, güey? Sí. Fue una imagen icónica. No mames, claro, yo nunca me enteré de eso. Así es.
A ver. No, es cierto. No es cierto. No, esa no la vamos a poner, pendejos. No, pero fíjate que sí es un problema, no para ver ese tipo de contenido gore o morboso nada más, pero por ejemplo en las noticias, con todo lo que pasa en el mundo, las guerras, las masacres, etcétera, cuando tú quieres como periodista informar sobre esos hechos, pues a veces no siempre tienes que mostrar las escenas sangrientas, etcétera. No, pero a veces pero a veces también vale la pena darte mostrar lo que está sucediendo allá afuera. Y eso no puedes hacerlo porque las redes sociales te ponen un bloqueo. No porque sea un bloqueo de satisfacción al ver un cuerpo destrozado, sino porque la sangre o la escena terrorífica no la puedes mostrar. Que creo y que eso le da un cierto control. Es un debate también, porque por una parte habrá quien diga que bueno que hay control y sí. Por otra parte habrá quien diga pues nos estás ayudando nos estás a que la realidad, no se vea, ¿no? Hay sí, que la realidad partes. Sea otra, vaya. Sí. Yo creo que está bien porque justamente como que se controla mucho este contenido muy fuerte que pueden ver llegar a manos de niños, claro. O sea, gente que no debe crecer con eso. Con los niños no, yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces eso no debe de llegar a manos de ellos y yo doy gracias a que eso esté controlado, pero justo como dices, si estás metiendo IA, métela bien, güey, para que haga bien la chamba la IA, güey. La IA todavía no es tan IA. No, exactamente, todavía no está bien desarrollada. Es A, pero no es I todavía. Por eso en 10 años no se va a acabar todavía la humanidad. Vean nuestro episodio al respecto de la IA para que vean lo catastrofistas que son aquí mis amigos y yo. Realistas, diría yo. No crees. Bueno, pero entonces, a ver, último tema que me parece a mí relevante en cuanto al TikTok sí, TikTok no, etcétera. Por una parte, tú puedes entrar a TikTok o a cualquier red social, en general a internet, y ver cosas que a las que no tendrías acceso físicamente porque no puedes viajar a un lugar, o no puedes entrar no tienes el recurso, okay. No puedes conocer a tal persona, tal lugar, tal conocimiento, todas esas cosas, ¿no? O sea, es una puerta de entrada a todo el conocimiento de toda la humanidad que esté publicado ahí. Okay. Pero por otra parte, esa ilusión de tener acceso a todo también es ficticia porque estamos encerrados viendo una pantalla, a lo mejor solos adentro de nuestra recámara, sin contacto con nadie alrededor. Es diferente estar aquí. Sí. Estar así. Sí. Y sí, puede haber la otra combinación. ¿Sabes qué? Vamos a platicar, vamos a comer juntos. Y resulta que estamos comiendo, pero no estamos platicando. Cada quien tiene su pantalla de celular enfrente. Creo y está que eso viendo. Es horrible, güey. ¿No? Sí y no. Por una parte, puede ser que la persona que estaba enfrente era muy aburrida y que es mejor estar viendo el celular. Dímelo. Y por otra parte, dice Adrián, por primera vez está Adrián de acuerdo conmigo. Dímelo. Y por otra parte, dímelo. De ver, no estás conviviendo. ¿Qué onda con eso? O sea, a ver, también dímelo. Está bien, ¿no? Okay. Dímelo. Dímelo. ¿Qué? No, yo no. Dímelo. Estoy bien. Gracias. ¿Qué? ¿Qué opinas respecto a ese tema, güey? Nos están alejando. Yo no estoy de acuerdo. Nos están alejando o nos están acercando. La televisión era exactamente lo mismo, nada más estaba un poco más al alcance. Es más, ya había televisores portátiles antes, ¿no? Entonces, si querías estar desconectado del mundo, podías hacerlo desde los 80s, ¿no? Entonces, da igual. No, ¿qué pasaba antes de los 80s? No, ¿cómo le hacía la gente para leer el periódico? El periódico. Güey, estás hablando que antes tenías una pantalla en toda tu casa, güey, y ahí se sentaba toda tu familia a convivir y a ver una sola pantalla. Ahorita ya cada quien a tiene convivir, quién sabe. Porque pues, también puedes estar también dependía, de una dependía televisión mucho no de cada familia. Así pero como esta imagen que estamos viendo ahorita, o sea, van cambiando los dispositivos o los elementos, pero no necesariamente cambia el ser humano, ¿no? No, el ser humano no. Ahora, también, si estás en una sala de espera. Cambia sus actitudes y lo que hace respecto a desde que la tecnología ha llegado más a nosotros. Por ejemplo, güey, si neta, antes te sentabas a comer y platicabas, ahorita ya no. Siento que ya somos los tíos que estamos hablando sobre la tecnología y sí, ya nos escuchamos muy rucos, pero sí la tecnología personalmente, en este caso, TikTok, personalmente a mí me cambió la vida totalmente gracias a TikTok. Porque tú te dedicas a. Porque yo me dediqué a TikTok y me salió bien, gracias a Dios. ¿Y qué pasa si un día se acaba TikTok y mañana quiebra? Haría lo que todos los creadores de contenido han hecho cuando Vine murió, cuando Musical.ly trascendió a TikTok. O sea, simplemente mudas tu contenido y aprendes a crecerlo en otro lado. Si no aprendes a crecerlo, te mueres con los demás creadores de contenido y no vuelves a la gente no vuelve a saber de ti. O sea, lo importante es la audiencia. Si ya la tienes, aunque la plataforma desaparezca, audiencia todavía te recuerda y te quiere, pues vas a poder crecer muy rápido en cualquier otra. Claro, sí. tener una audiencia que comparta pero tus mismos valores. La claro, sí. O sea, si son puros bots, pues ya valió. Sí, no mames, nadie te eso no te van a hacer.
seguir de ninguna manera. Sí, pero, ¿no? O sea, si tienes a alguien a quien le digas, güey, esto se va a acabar, güey, claro, voy para allá. Y les gusta lo que estás haciendo allá porque va a ser muy diferente la plataforma, el video, el contenido, lo vas a tener que estructurar de otra manera, güey. Ya no va a ser TikTok, güey. Hay gente que sí te va a ver y hay gente que ya no, güey. También es cierto que van evolucionando el propio hábito de consumo de la gente, ¿no? Claro. O sea, lo que consumía hace un año, hoy ya no necesariamente. A mí me dejan de seguir un chingo de personas, claro, al día y me vuelven no a seguir y... Sí, sí. Sí, sí, pues de eso totalmente hay gente de eso que... se trata también. ¿Conclusiones, Adrián? Amigo o enemigo TikTok. Yo al principio me preocupaba un poco por lo del gobierno chino, pero luego ya creo que fue más bien como... Siempre hay que preocuparse un poco por el gobierno, por los gobiernos. Siempre hay que preocuparnos por los chinos. Y... Cancelado. 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 No, es broma. Cancelado. Es broma. Es broma. Ok, soy comediante. Pero sí se me hace muy cool y creo que todavía no alcanzan el potencial de todo el contenido que podría haber en TikTok, ¿no? O sea, ahorita apenas empieza a ver como... Bueno, no apenas empieza a ver, pero hay poquitos como tutoriales, por ejemplo. Y así como YouTube inventó el ASMR, ¿sabes? Que por cierto, tú tienes algo un tutorial así muy chingón en tu TikTok. Perdóname que lo revele, pero está muy chingón. Lo pueden ver aquí en este link. En este link. No sé cuál dices, pero... El de el baile. Que vean todos. El baile que me enseñaste que creaste y se hizo muy viral. Ah, pero no es no es tutorial, es un tutorial de cómo hiciste un tutorial de cómo bailar como Homero Simpson. No es ese video, pero Homero Simpson, un tutorial. Pero tutorial sería que yo explicara lo que estoy haciendo. A ver, definición de tutorial. ChatGPT. Pero está bien, da igual, sí. No importa. El caso es que ¿qué es un tutorial? Próximo video, ¿qué es un tutorial? Hay gente que hace contenido súper creativo y interesante y padrísimo en TikTok. Hay gente que hace contenido basura, pero el potencial de la plataforma creo que es muchísimo. ¿A dónde crees que debería llegar o puede llegar? Es que si pues la mira, como cuántos años ha durado YouTube y como cuántos años crees que le quede. Más o menos es lo único. YouTube lleva unos 15 años de existencia desde que se publicó el primer video. ¿Y cuántos le quedan? Yo creo que todavía no hay un horizonte para que termine. Yo me acuerdo que antes del 2019. Porque... Sí. No, porque ahora se ha vuelto otra cosa YouTube. Se ha vuelto la nueva televisión. Totalmente. O sea, ahora ya es lo que decía Tyler hace rato. Ya es, yo decido ver un programa largo, pues me quedo ahí. O la nueva radio, porque a veces ponemos YouTube y lo escuchamos, no lo vemos. Pero bueno, si me preguntas por YouTube, yo creo que todavía hay una carrera larga de consumo de eso. ¿Cómo va a evolucionar YouTube? Es otro tema. Pero TikTok ya llegó tan arriba que, o sea, solo le queda un camino similar al de YouTube, ¿no? O sea, muchos años más. A menos de que pase algo político ahí que lo baneen de todos lados. Yo sí te puedo decir que creo. No. Va, o sea, te puedo decir incluso con toda confianza y honestidad. Yo personalmente creo que va a durar menos que YouTube. Porque, pues, como tú dices, le dan mucho impulso a las cuentas, güey. Eso está muy cabrón. Pero sí, o sea, TikTok ya evolucionó, creo, y sigue evolucionando más, pero no sé hasta dónde tope su evolución. Porque empezaron así con los TikToks, luego metieron historias, ahorita ya puedes subir posts, o sea, ya te están metiendo más trabas. Yo ya, por ejemplo, yo ya no puedo cobrar las suscripciones, cuando antes cobraba todo el tiempo las suscripciones. Y ahorita, como ya no soy residente de Estados Unidos, ya no puedo cobrar mis suscripciones aquí en el país. Pero sí puedo cobrar mis donaciones, pero tuve que verificar. Donen. Sí, porque eso no es el mamón. No es cierto. Pero sí, güey, o sea, ya empezaron a poner tantas trabas y eso es lo que me caga, güey. Que antes, güey, tú decías TikTok antes del 2019... ¿Qué es eso, güey? Y después de pandemia, no mames, TikTok. Y ya está la abuela, el tío, ya toda la familia hacía TikToks, güey. Hacían ya claro, todos TikToks, güey. Entonces, la plataforma tuvo un impulso tan cabrón que ya no me gusta lo que están haciendo hoy por hoy, todo lo que le están metiendo. También es un tema de branding, ¿no? O sea, de si estás de moda o no, como empresa. ¿Ya sabías que tú como empresa, si quieres, le metes 1 millón de varos y ya tienes 10 millones de visitas? Es como, ¿asegurado? Como Facebook. Me caga, güey. No, claro. Es que bueno, desde... Me caga. Yo creo que era un poco obvio que las vistas de TikTok están como muy infladas, ¿no? En primer lugar, ni siquiera tienes que ver el video completo para que cuente el view ni nada. Nada más tienes que pasar por ahí y ya está el view, entonces... ¿Sí? ¿Eso no lo sabía? Sí. ¿Neta? Por eso... Eso pasaba también antes con YouTube y con las otras plataformas. Y YouTube metió una regla para que...
ya no te cuente la vista como algo importante, sino que más bien sea la retención de la audiencia. Claro, claro. ¿No? Sí. Pero igual en TikTok, como el contenido está todavía corto, pues eso te cuenta los primeros 3 segundos. Yo fíjate, no sabía que pasabas el video y ya te lo tomaba, güey. Yo decía, no, güey, a huevo tienen que verlo cierto tiempo para que no mames, eso está cabrón. Por eso si te detienes, nadie lo ve completo. Si scrolleas, no. Pero si te detienes, aunque sea un segundo, sí. Ah, ok, ok. Que eso tiene que ver con el span de atención. Hace rato preguntaban sobre por qué ahora los contenidos cortos, largos, etcétera, ¿no? El span de atención actual es de 3 segundos. ¿Qué es el span de atención? La cantidad de tiempo que los humanos nos tomamos para decidir si queremos seguir viendo un video o no. O sea, le das máximo 3 segundos a un video para ver si lo sigues viendo el resto del tiempo que dura. Si no, te vas. Bye. Claro que pueden ser 2 o puede ser 1, claro, ¿no? Pero en el año 2000, esos eran 8 segundos. O sea, se ha ido reduciendo nuestra tolerancia a decidir en un tiempo si queremos seguir viendo o no un video. Es que y eso, cosas no hemos visto. De eso va también esto, ¿no? Y ahí nuestro trabajo como creadores de contenido todavía se vuelve más complejo, ¿no? Sí, claro. Pero para que la gente quiera ver. Imagínense, de tarea, imagínense. Así, de tarea. Como de tarea. ¡No, mames, no! El tío Tyler deja la tarea. Esta es la sección del tío Tyler dejando tarea. Bueno, o sea, de tarea piensen cuánto contenido tú, solamente de TikTok, cuánto contenido consumen al día. Híjole. Es más, creo que lo pueden ver ahí en su celular. En su celular. Chequen cuántas horas pasan en TikTok al día y se van a dar un... Así van a decir, güey, neta, güey. Ni se van a dar cuenta, cabrón. Yo personalmente, y se los digo aquí, incluso tú lo puedes ver, mi hermano lo puede ver, casi no estoy en TikTok, güey. En TikTok me meto a hacer mi contenido, a ver videos para sacar ideas de mi contenido. La verdad, como lo dije. También tienes que consumir para saber qué hacer. Sí, justo, o sea, es lo que te digo. Consumo para saber cuál va a ser mi siguiente contenido. Pero así como que yo le dé like y le comente a alguien, oh, qué buen video, wow, me gustó. No, realmente yo me meto para ver TikToks, para usarlos en mi contenido. Pero sí, yo no paso mucho tiempo en TikTok. Paso más tiempo en Facebook. Ah, qué chistoso, porque eres chistoso, el tío Tyler. Chistoso. Sí. Los tíos se la pasan en Facebook, básicamente. No. Y si siguiera existiendo el correo, yo ahí me la vivo. En el Messenger de Hotmail. Sí. Había unos zumbidos para que te hicieran caso en el Messenger de Hotmail. Le picabas y hacía brrr, ya. Sí, eso era así como eso, wow, la notificación. Güey, a mí me tocaron varias cosas. No estén mamando. Este chavo, pero tampoco tanto pendejo. Y el ICQ, ¿no? El ICQ. ¿Te tocó el ICQ? El ICQ. Sí. Bueno, ya hay que. Gracias. Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Déjenos sus opiniones aquí. Yo sé que ustedes aman TikTok porque por eso están aquí. O sea, están aquí porque estamos dando mucho contenido de qué hablar. Y ya, por cierto, ya tenemos TikTok. Ya tenemos TikTok. Arroba Mario y Tyler. Así es. Entonces vayan a seguirnos. Espero que les esté gustando todo lo que estamos haciendo aquí en Roast. ¿Quieres decirnos algo, Adrián? No, estoy bien, gracias. Cuídate mucho. Suscríbanse, compartan, comenten, like, todo. Y si quieren dejarnos preguntas, será en Instagram y las estaremos contestando. Y si quieren dejar sus donativos, ahí está PayPal. Oh, yeah. Ayúdenos. Feliz, gracias.